الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Hoy vamos a hablar sobre el tema de conocimiento de Dios. En el Islam existen varios caminos que ya en otra oportunidad estuvimos hablando, pero lo voy a repetir para que quede en la grabación. El camino más simple, que es el camino que utilizaron los profetas, y es el camino que generalmente se llega más rápido a nivel relación, y que es un camino abarcativo de todas las clases de seres humanos, eso es importante, no había dicho. El camino de que vamos a hablar ahora es un camino que uno puede, digamos, contactarse con la propia esencia humana, es decir, que es común a todos los hombres, no es especial. Es el camino de la fitra, o naturaleza humana, le traducen como naturaleza primigenia. ¿Qué es lo que es el ser humano? O sea, la realidad del ser humano, la esencia del ser humano. Ese es un camino. El segundo camino que propone el Islam es el camino del aql, o el intelecto, que sería el método, digamos, especulativo, el método racional. El camino del aql tiene un problema, o algunos problemas. El primer problema es que es un camino especializado. O sea, generalmente tiene una serie de preliminares filosóficos, lógicos, racionales, que no lo maneja cualquier persona. Entonces, si la persona que niega a Dios o duda en la creencia de Dios, la existencia de Dios, no maneja cierto lenguaje o cierto, digamos, material intelectual, se hace difícil. El camino de la fitra, o la naturaleza humana, al contrario, es un camino abierto para todos. Por eso es el camino utilizado por los profetas generalmente. Entonces, para poder hablar sobre cómo probar la existencia de Dios a través de la fitra, hace falta primero que conozcamos lo que es la fitra. Básicamente, la fitra es lo que es el ser humano. Cada ser que Dios creó, lo creó con una serie de atributos, cualidades, condiciones y características que hacen que sea ese ser, y lo distinguen de otro ser. Supongamos un gato, tiene ciertos atributos, cualidades y condiciones fisiológicas, corporales, psicológicas, animales, que no las tiene el toro, por ejemplo. Entonces, cada animal tiene una forma de creación, una forma de naturaleza. Esa forma en el ser humano le llaman fitra. O sea, es la forma en que Dios creó al ser humano. Ahora, con los ejemplos se va a aclarar el tema. Por ejemplo, ¿hay ser humano que no ame la belleza, que no desee la belleza, o que no sienta tendencia hacia la belleza? No. ¿Qué significa? Que la tendencia hacia la belleza es fetri. Es innato, es natural, es esencial en el ser humano. ¿Sí? ¿Hay ser humano que no ame la verdad o el conocimiento, lo que los psicólogos llaman, por ejemplo, este sentido de curiosidad? Que todos deseamos saber, todos deseamos conocer, o sea, nadie se conforma con la ignorancia. Uno puede soportar la ignorancia, pero que en su interior desea saber. ¿Sí? Ese sentido de curiosidad. Eso es una de las características fetri, o sea, naturales en el ser humano. El ser humano por naturaleza ama la perfección. Por eso deseamos superarnos, deseamos desarrollarnos, deseamos crecer, deseamos siempre lo mejor, porque uno por naturaleza busca la perfección. Uno por naturaleza desea el bien. Por eso nosotros en moral se dice generalmente que todos los valores morales
todas las virtudes del ser humano son naturales en el hombre. Son cuestiones que la misma naturaleza humana desea. O sea, la sinceridad, por ejemplo, es algo que viene, digamos, establecido en la naturaleza humana. No hay que aplicar una fuerza especial para que uno desee ser sincero. Por eso, todo lo demás, que son los defectos, son en realidad una desviación de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, esa fitra tiene que ver con toda la información que nosotros por naturaleza tenemos en nuestro ser. Todo lo que conocemos por naturaleza, esos datos que nos llegan por naturaleza. Y todas las tendencias o deseos que tenemos por naturaleza. A esas dos cuestiones, esos dos grupos de cuestiones, se les llama fitra, que es un tipo de naturaleza, un tipo de creación. Digamos, como fuimos creados. Eso es. De hecho, fitra viene de fatara, que significa crear. Está la sura Fatir, que habla sobre el creador. Fatir samawati wal ard, el creador de los cielos y la tierra. Ya definimos la fitra, lo que es. El camino fitri de la prueba de Dios es justamente llegar a Dios a través de la fitra. ¿Qué significa llegar a Dios a través de la fitra? Que Dios está en nuestro interior. O sea, no hace falta salir a buscarlo afuera, como generalmente la filosofía lo hace. La filosofía, cuando busca a Dios, lo busca como un ente tercero que está en algún lugar y hay que ir a buscarlo. ¿Sí? Y cuando lo prueba, no lo prueba porque lo encontró, lo prueba porque dice, bueno, seguramente estará. Porque no llega el filósofo a ver a Dios, a percibir a Dios, sino lo deduce. ¿Sí? Especulativamente dice, bueno, yo encontré que en algún lugar tiene que haber un creador, así que por ahí estará Dios. La fitra no, la fitra es ir a buscar a Dios adentro. O sea, sería, en término especializado, una introspección, un método introspectivo. Bueno, ¿qué significa buscar a Dios en la fitra? Significa que Dios está más cerca de uno que uno mismo. O sea, el resumen es que Dios está tan cerca de uno que hay veces no encontrarlo es porque estamos buscando demasiado lejos. O sea, la gente que no encuentra a Dios es porque fue a buscarlo tan lejos que, claro, Dios está tan cerca que no lo encuentra. O sea. Entonces, el primer punto es hacer que la gente vuelva hacia la fitra, que tiene que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con la introspección, que tiene que ver con el concentrarse en uno mismo, el volver a uno mismo, el analizarse a uno mismo. El camino lo dibuja el profeta con la narración que dice: Man arafa nafsa, faqad arafa rabba. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. O sea, el camino del cual estamos hablando es un hadith del profeta que dice: si te conoces, conocerás a tu Señor. Todo el tema es un tema de autoconocimiento. El imam Sadiq alayhi salam pone un ejemplo que generalmente suele ocurrir y es claro, y en psicología está muy muy claro ese tema. Pone el ejemplo de cuando uno toca fondo en el sufrimiento o la desgracia. Cuando el ser humano se siente bajo la presión de una desgracia, una calamidad, a tal punto que tocó fondo, ahí está Dios. El Corán da el ejemplo en muchas aleyas del barco que se hunde, que dice: cuando se hunde el barco, todos aman a Dios, suplican a Dios, ruegan a Dios, mukhlisin, con total sinceridad. O sea, ahí nadie dice, bueno, yo quiero rezar para que me vean, yo quiero hacer súplica para que mi papá me diga, uy, qué creyente que eso es. Ahí dice, son pura sinceridad, es el siervo con Dios. Imagínate un barco que se está hundiendo, o sea, te estás muriendo, te estás ahogando,
ahí decís, oh Dios, o sea, ahí aparece Dios, ahí lo tenés patente, ¿sí? El imam Sadr, en un debate que tiene con un materialista, con un incrédulo, un ateo, obviamente sabía lo que le había ocurrido, dice, ¿acaso alguna vez subiste a un barco, o a una barca, o a una canoa, lo que sea? Dice, sí. Dice, ¿ocurrió que ese barco, esa barca o esa canoa comenzó a hundirse? Dice, sí. Dice, ¿ocurrió que ahí te estabas ahogando? Dice, sí. Dice, ¿te estabas enfrentando a la muerte? Dice, sí. Dice, en ese momento, ¿tu corazón no tuvo un ápice de esperanza de que existe un ser que pueda salvarte? Y quisiste llamarlo y quisiste decirle, sálvame. ¿No hubo una unión entre tu corazón y una fuerza en el más allá, una fuerza tercera que podía salvarte? Dijo, sí. Dice, ese es. ¿Se entendió? Entonces te das cuenta que Dios está, y está en lo más, desde lo más profundo del corazón hasta lo más, digamos, superficial. Entonces, lo que hace falta es buscarlo adentro de uno. ¿Se entendió? Entonces el camino de la fiesta es el camino más cercano. Y eso, digamos, lo podemos transportar a cualquier situación, no solo el tema de la desgracia. La desgracia es un ejemplo que da el Corán o los imames. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, hay cosas que aparecen en los hadices. El imam Ali alayhi salam dice, conocí a Dios por medio de la destrucción de los proyectos o de los planes. ¿Qué es la destrucción de los planes? O la contradicción de la voluntad propia. Es que muchas veces uno tiene un camino planeado, digamos, en su vida, en su día, en su mes, en su programa diario, o en su historia, en su devenir, y después pasan los años y te das cuenta que estás en un lugar que nada que ver. No sé si les ocurrió. Yo, por lo menos, para mí fue pero clarísimo el tema. Yo de los 15 a los 20 años yo quería dedicarme al arte, y estaba de hecho involucrado en un proyecto, digamos, artístico, y yo planeaba, digamos, una vida artística, y planeaba todo con el arte. Y de repente ahora pasan tantos años, no voy a decir los años para no ponerlo, pasan tantos años, soy un religioso, vivo en Irán, o sea, no era un joven argentino con una historia, ahora soy un religioso en Irán, o sea, hablando de Islam en España, o sea, no sé si... Entonces uno dice, ¿pero qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó con el artista? O sea, entonces el imam Ali dice, hay una fuerza tercera que está involucrada en tu historia y que no te permite cumplir con los programas como vos lo planeas. Ese es Dios. O sea, lo vemos día a día eso, o sea, no hace falta hacerlo. Entonces, el tema de Dios a través de la fitra es fácil de encontrar. Por ejemplo, por naturaleza, en la fitra, uno se conforma con lo limitado, conocimiento limitado, riqueza limitada, placer limitado, vida limitada, tiempo limitado. ¿No sienten que todo eso va en contra de tus deseos naturales? Seamos sinceros, ¿cuánto cobran ustedes? Supongamos 1.000 euros. El famoso español de 1.000 euros, ¿no? Sinceramente, si le dicen 2.000, ¿no sería mucho mejor? 3.000, 10.000, 100.000. ¡Allah! Uno busca lo ilimitado, o sea, lo mismo con el placer, lo mismo. Hazla, bienvenidos. Lo mismo con el poder, lo mismo con el bienestar, lo mismo con la salud. Ustedes que son médicos, si yo pudiera tener 0 colesterol, sería maravilloso. Ilimitado. Entonces, y de Asana, no amsaje del Dar Sayyid, y de Fimayet. Y de Mansuila, no, a mensaje de Tarsa,
Entonces, el hombre por naturaleza busca lo ilimitado, busca lo absoluto. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué significa? Significa que en algún lado tiene que estar. O sea, el resultado, ahora lo voy a explicar, pero el resultado es que en algún lado que está. En algún lado tiene que estar. ¿Qué significa en algún lado tiene que estar? Generalmente las necesidades que existen en el ser humano son necesidades reales. Todo lo que el ser humano, estamos hablando sobre la afirmación o la prueba de la existencia de Dios. Venimos resumiendo el tema, estoy en la última parte, pero bueno, lo aprovechan en sábado. Después ellos les cuentan. ¿Sí? Las necesidades del ser humano son necesidades reales. ¿Qué significa? Que uno cuando siente deseo por algo, necesidad por algo, siente por algo real. Yo doy un ejemplo que es muy tonto, pero sirve. A mí nunca en mi vida me dieron ganas de comer barro o tierra. No te dan ganas, porque uno desea lo real, o sea. No te dan ganas de caminar por las paredes, o sea, como ganas, no, no, no. ¿Por qué? Porque no es una cosa que uno pueda hacer, lo que sea, digamos, una necesidad real. Entonces, las necesidades que según nosotros Dios estableció en el ser humano, o la naturaleza, para los materialistas, las necesidades que la naturaleza estableció en el ser humano son necesidades reales. Entonces no puede ser que yo vaya a buscar algo que en realidad no exista, ¿sí? O que desee algo, que tenga una tendencia natural hacia algo que no existe. Bueno, entonces ahora volvemos a ese deseo de lo ilimitado que dijimos. Venimos hablando de los deseos del ser humano, que por naturaleza uno desea lo ilimitado, o sea, desea lo absoluto. Por ejemplo, esto del amor a la perfección, de que bueno, yo soy licenciado, quiero hacer el magíster. Tengo el máster, quiero hacer el doctorado. Soy doctor, quiero ser profesor. Esa búsqueda constante de la perfección es la búsqueda de lo absoluto, la búsqueda de lo ilimitado. Entonces, hay un deseo que todos reconocemos, y eso en psicología, digamos, los mismos psicólogos lo han comprobado. Hay un deseo hacia lo ilimitado, un deseo humano hacia lo absoluto. Entonces, quiere decir que debe existir algo ilimitado y absoluto. Bueno, ¿no? ¿Dónde está? En todo el mundo material, vos lo buscas, está limitado. No hay, digamos, forma de poder saciar ese vacío o esa necesidad con el mundo de la materia. Pues el profeta dice sobre esa búsqueda de lo ilimitado, dice, hay dos seres que jamás se saciarán: el que busca bienes materiales y el que busca conocimiento. Man human la yashba'an talibu ilmin o talibu mal. No hay forma, el que busca el conocimiento, o sea, leíste 1 millón de libros, vas a querer leer 2 libros. 2 millones de libros. Y el que busca dinero o bienes materiales, leíste 1 millón de libros, vas a querer leer otro 1 millón de libros. Uno busca constantemente. Entonces esa búsqueda es una búsqueda eterna, infinita, ilimitada, absoluta. Entonces tiene que haber alguien que sacie eso. Ese alguien es Dios. O sea, fuera del concepto de Dios no se encuentra, ¿sí? Entonces tiene que existir eso. Lo mismo con el tiempo. Lo mismo con el tiempo. Uno desearía vivir por siempre. Desearía la eternidad. Y como la eternidad no se encuentra acá, o sea, sinceramente, si uno ve, digamos, las necesidades del hombre y la forma en que el mundo terrenal, la vida mundanal, sacia esas necesidades, es imposible que uno no pueda creer en Dios. O sea, yo ateo, digo, bueno, como ser humano tengo ciertas necesidades, ciertos deseos. A ver lo que la naturaleza o el mundo me ofrece. ¿Qué me ofrece? O sea, me ofrece que después de 50, 60 años de esfuerzo termine en un pozo de 2 metros desenterrado por siempre. Yo ayer, me parece, estaba meditando sobre un tema. Mi madre falleció hace unos años. Y me puse a pensar así como una cuestión, digamos, que tiene que ver con el tema religioso. Digo, si no hubiera Dios, o sea, si no hubiera otra vida y no hubiera un reencuentro con los seres queridos, qué opresor que es el mundo. O sea, cuando vos, con el tema de la madre especialmente, cuando vos vivís con, digamos, con tu madre, cuanto más pasa el tiempo, más
es la relación de amor, más es la paz en la relación, la tranquilidad, más se fortalece. Cuando está en la cima del fortalecimiento de la relación entre hijo y madre, se te va la madre. O sea, qué duro que es, ¿no? Digo, si no existiera otra vida, el mundo te depara un futuro que es una desgracia. Lo mismo con el dinero y con los bienes materiales. Un hombre que se esfuerza toda una vida para al fin y al cabo, en los últimos años de su vida, lograr un bienestar y una estabilidad económica. Generalmente nosotros no podemos construir una casa a los 15 años, la gente normal. El rico sí, pero el normal, ¿cuándo construís la casa? A los 40, a los 45, 50, ¿no? ¿Cuándo tenés una estabilidad de que, bueno, ya crecieron los hijos, ya los eduqué, ya los... A los 55, 60, o sea. Entonces, una vez que lograste la estabilidad, después de todo el esfuerzo y la lucha y el trabajo, salam aleik, te tenés que despedir. Sinceramente, o sea, el que solo tiene como límite de su existencia esta vida terrenal, eso es un paredón ahí que te das contra la pared, o sea, es un callejón sin salida y es un desastre. Entonces, lo mismo con respecto a la otra vida, ese deseo de eternidad, ese deseo de querer vivir por siempre. Nadie le gusta morir, nadie le gusta desaparecer. De hecho, en psicología se estudia que la raíz de todos los conflictos y crisis psicológicas tiene que ver con la no existencia. O sea, todo lo que crea depresión y crea crisis psicológica es porque tiene un grado de no existencia original. Por ejemplo, la enfermedad es la no existencia de la salud. Uno, cuando una enfermedad le produce una crisis psicológica, es porque desea la existencia de la salud. La pobreza es la no existencia de dinero, de bienes materiales. Y todo lo que puede crear en uno crisis psicológicas. Entonces, la vida en sí, a nivel material, te lleva hacia un destino de no existencia. O sea, te dirigís hacia la no existencia, o sea, hacia la muerte. Es deprimente. O sea, sí o sí te tenés que deprimir. Y ahí ves estos hombres que, digamos, lo tienen todo, pero viven deprimidos. Tengo un primo de mi misma edad, nacimos el mismo día, un día de diferencia. Y bueno, fue una relación muy interesante, porque toda la vida vivimos como si fuéramos mellizos, ¿no? Por tema. Yo seguí el camino de la religión, él siguió un camino de lo material, de ser profesional y vivir, digamos, una vida de bienestar económico. Y me reuní con él en mi último viaje a Argentina. Me dijo, llegué a una instancia, ahora tiene mucho dinero, digamos, está muy bien, pero está divorciado con tres hijos, vive un día en la casa de la madre, un día en la casa de los hijos, un día en una casa de él. Bueno, una vida muy bien. Me dijo, Suhail, lo tengo todo y no lo tengo nada. Y no tengo nada. Lo tengo todo, que sí, bueno, uno dice dinero, salud, es profesional, es joven, tiene su casa, sus bienes materiales, sus hijos, pero no tiene nada en el sentido que internamente está vacío. O sea, llega la noche, el tipo duerme solo, pensando en su ex esposa, sus tres hijos y eso. ¿Qué tipo de felicidad? Pero bueno, además, con todos los problemas que tiene hoy en día, digamos, la personalidad del hombre materialista. Entonces, sí o sí se debe creer. Y les digo algo, la nueva teoría psicológica sobre este tipo de problemática dice, hay que creer en Dios aunque Dios no exista. O sea, miren lo importante que es el tema de la creencia, que hoy Occidente, muchas corrientes psicológicas llegaron a la conclusión de que, muchachos, seamos religiosos aunque no haya Dios. Creamos en el más allá aunque no haya paraíso. ¿Por qué? Porque el hombre de fe tiene más posibilidades y herramientas para solucionar sus crisis psicológicas y ordenar un poco su historia que el hombre sin fe. Entonces hoy hay
psicólogos que te dicen lo importante es entrar en un camino de espiritualidad, haya o no haya Dios. O sea, lo que menos les interesa es conformar a Dios, obedecer a Dios. Pero dicen, cree. Hoy en Estados Unidos, lo que voy a decir va a sonar fantasioso y me van a tomar de mentiroso, pero es una realidad. En Estados Unidos, anualmente se gastan varios miles de millones de dólares en investigación acerca del rol de la espiritualidad en la psicología. Hay corrientes psicológicas dedicadas a investigar sobre el rol que tiene el ser espiritual y la religión o la creencia, la fe, en la psicología. Y hoy está cambiando la psicología, o sea, hoy la psicología está dirigida en muchos casos al tema de espiritualizar los métodos de tratamiento psicológico. Les voy a tirar un par de nombres para que les quede y puedan leer sobre eso. Hay un libro muy famoso que se llama Más Platón y Menos Prozac, que es de un filósofo norteamericano, contemporáneo, vive, que habla un poco sobre la importancia que tiene la filosofía. Tal vez no lo quieren llamar espiritualidad para que no se les caiga el negocio sobre la filosofía. El mismo autor tiene otro libro que se llama Pregúntale a Platón. El resumen es que hoy la gente ya no va, muchos no van al psicólogo, sino van al filósofo, y que el filósofo le soluciona los problemas según la visión filosófica. Obviamente, yo tengo en la licenciatura especialidad en filosofía, y les voy a decir esto para que sepan que el resumen de la filosofía, y el filósofo estudia filosofía por la ontología, que es sobre la existencia, sobre la ciencia de la existencia, para conocer la existencia, para conocer los seres. Y la esencia de la ontología es llegar a la primera causa, y la primera causa es Dios. Te resumí 2000 años de filosofía en 3 palabras. Así que no hace falta que vayan a la universidad. Doctorado en filosofía. Eso es. Entonces, ese es el camino de la fitra que venimos hablando, que es el más fácil. El otro es el camino del intelecto, que ya, como bien dijimos, requiere una serie de datos preliminares y, digamos, una introducción más especializada, que en otro momento podemos hablar, si Dios quiere, con más detalles sobre eso. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.